Buenos días, mis amados hermanos. Es un gusto estar con ustedes de nuevo en este domingo precioso a pesar de la lluvia. Hoy tengo un tema, quizás les va a ser un poco difícil de comprender, pero espero que logre con la ayuda del Espíritu Santo comunicar lo que siento, la carga de comunicar. El tema es abundancia y el subtema es sorpresa. Y estoy tomando esto de unas reflexiones sobre la nueva teoría de economía que curiosamente está basado en el logos o la teoría del logos. ¿Qué dice Juan 1? En el principio era el verbo, recuerda, y el verbo era Dios. O Génesis 1:1, que dice: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué tiene que ver esto con abundancia y sorpresa? Por eso los estoy llevando al libro de Éxodo, a una sorpresa que tuvo Moisés en el desierto. Éxodo capítulo 3. Si quiere, empezamos en versículo 1. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: estoy aquí. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Señor, agrega por tu Santo Espíritu iluminación, revelación a nuestros hermanos aquí en la congregación y los que nos escuchan por los medios. Agrega, Señor, comprensión, entendimiento, que solo que tu espíritu, por tu espíritu, nos pueda ayudar a entender. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos sabía o pueden? Yo creo que no es muy difícil. Si pensamos en esta historia, entender que Moisés estaba sorprendido. De hecho, la Biblia nos indica la sorpresa porque él ve que una zarza, un arbusto, algunos judíos mesiánicos tienen una teoría, no sé si será cierto, que hay un tipo de zarza en esta zona que tiende a tener siete ramas, como si fuera
la menorá, la lámpara. De hecho, la menorá en el templo era como una rama de almendro. Era una imitación de algo viviente. En este caso, Moisés es sorprendido en el desierto con una especie que él conocía, la zarza, en la traducción en español. Creo que zarza no es una traducción adecuada, pero no hay un arbusto de alguna especie que estaba creciendo ahí. Y ve que está ardiendo, pero no se consume. Dos sorpresas. Y la tercera sorpresa, hay una voz que habla de la zarza. Ahora, la nueva teoría de la economía descubierto por un cristiano que dice que toda su teoría radica en el Logos de Juan 1:1, el verbo, curiosamente, es una maravilla y está basado en que la información, hoy día hablamos mucho de la informática. Yo llegué aquí por primera vez por la informática, porque por medio de mi celular con el GPS pude guiarme para llegar a este lugar, y aún con esto me perdí varias veces la primera vez que vine aquí hace varios años. ¿Qué es este aparato que usamos? Es una cosa que usa las señales electromagnéticas, y cuando hay palabras en la señal, según la teoría de información, las palabras representan sorpresa. Y hay que separar la sorpresa, que es la señal, de la bulla. Y los técnicos lo que quieren hacer es eliminar o minimizar la bulla para que solo detecten señal. Pero la señal sobre una línea que transmite velocidad de luz, cuando llega la señal, es como una sorpresa. Es una palabra o palabras o señales en lo que es la onda que representa la comunicación. Y es la sorpresa que es necesario para crear abundancia. Y eso es lo que quiero hablar. Hay un nuevo libro que se llama La Abundancia y habla de la época de la superabundancia en que estamos llegando. Y todo, cuando estudiamos todo esto, y esto, dicho sea de paso, no estoy predicando la teología de prosperidad. Eso no tiene nada que ver. Estoy hablando de tener una mentalidad. De hecho, la teoría que yo llamaba por muchos años la teoría bíblica de la economía estaba basado en escasez. Y se habla continuamente de escasez. Es que esta tierra tiene solo limitados, ¿qué? Recursos. Solo hay X cantidad de petróleo, solo hay X cantidad de oro, solo hay X cantidad de recursos. Y por lo tanto, tenemos que fundamentar la economía en escasez. Pero esta teoría que creíamos que era bíblico, porque los teóricos de esa economía lo habían basado en muchos textos bíblicos,
tenía errores. Y ahora se está descubriendo el error es creer que con limitados recursos solo no se puede llegar a tener abundancia continua. Y para peor, están tratando de matarnos por medio de vacunas y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hay ciertos élites que creen que la enfermedad del planeta, la enfermedad del cosmos es el ser humano. Así creen ellos. Pero qué curioso que esa teoría va en contradicción 100% a la Biblia. Pero los cristianos hoy día no creemos la Biblia, creemos más en lo que nos enseñan los élites y los en la universidad. ¿Qué dice Génesis 1 sobre la población? Multiplicaos y que llenad la tierra, sean fructíferos, llena la tierra. ¿Y por qué el tamaño de la familia cristiana se va reduciendo hasta las parejas cristianas de hoy día tienen un niño, cero niños? Mi familia misma estamos despoblando la tierra. Yo tengo solo dos nietas. Por cierto, vienen lunes. Mi mamá con sus dos hermanas, cuando se reunieron la familia para una reunión familiar, que tenían otra mentalidad, había 120 nietos y bisnietos y todo, producido en una generación. Bueno, ya había tres generaciones cuando mi mamá llegó a ser bisabuela. ¡120! Tengo en el lado de mi mamá una familia que cree que se debe poblar la tierra. Pero la mayoría de los cristianos no creen eso. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad de pobreza. Tienen una mentalidad de escasez. Tienen una mentalidad negativa. Mi tendencia, como de trasfondo de el lado de mi abuela alemán, yo veo siempre cuando hay un vaso de agua que está media llena, yo lo veo medio vacío en vez de medio lleno. Yo veo lo negativo. Y esa nueva visión, que creo que es más bíblica, de la abundancia, está basado en creer inclusive que el ser humano que se multiplica más bien hay más sorpresas. Y hoy, pensando en esto, me cayó la peseta. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? Cada ser humano que nace en esta tierra nace como que imagen de Dios. No son animales o meros animales. Son imagen de Dios, creados en la imagen de un creador. Un creador que puede producir en cualquier momento sorpresa. En un instante, él puede revelarse o cambiar la situación, como lo que pasó en la época de Moisés. Por 400 plus años, el pueblo de Moisés habían vivido como esclavos. Me imagino que ya no creían en sorpresas. Que ya no creían que algo podría cambiarse. Pero la Biblia es un libro donde hay un Dios de sorpresa, que puede aparecer, que puede hablar, que puede hoy día por su palabra iluminar a alguien sobre algún tema que puede producir
abundancia. La imagen de Dios, que es el hombre, es un ser diseñado por Dios para tomar los recursos de la tierra y ser rey, ser profeta y ser sacerdote. ¿Cómo somos reyes? ¿Cómo somos sacerdotes? ¿Cómo somos profetas? ¿El rey qué hace? El rey expande el dominio, digamos, si es un príncipe y hay un rey sobre él, el oficio del príncipe es obedecer al gran rey y expander el dominio del rey. Y eso lo hacemos en la evangelización y las misiones. Pero también lo hacemos en las vocaciones, en el trabajo. Cada trabajo representa una área de dominio y expansión como reyes y príncipes que somos bajo el gran rey de reyes, creado en su imagen. Y en segundo lugar, somos profetas. ¿Cómo somos profetas? En mi vocación, en mi oficio, quizás soy botánico o taxónomo, entonces voy a estudiar si estos fueron reales, estas flores, y voy a entender su estructura, su botánica, su taxonomía, nombrar sus diferentes especies y todo, y estudiar sus características y todo eso, y interpretar. Cuando yo interpreto esta creación, estoy tomando el papel de profeta. El profeta interpreta la realidad. El rey expande el dominio. ¿Y el sacerdote qué hace? Al crear, quizá encontré que esta flor tiene alguna savia que puede producir una tintura, como está estudiando mi esposa, que puede ser medicinal y puede curar alguna enfermedad. Entonces, al hacer esto, lo ofrezco a Dios en servicio a Dios y al prójimo. Esa es la tarea de los sacerdotes. Ofrecer el producto que de nuestra creatividad, porque somos creados en su imagen y su semejanza. Al ser creados en su imagen y su semejanza, podemos producir cosas por medio del trabajo, por medio del pensamiento, por medio del estudio, por medio de la oración. He tenido momentos en mi vida en ministerio donde Dios empezó a abrir la palabra en una forma que yo sentía que Él había quitado los 7 sellos del libro de Apocalipsis, porque ya estaba entendiendo cosas que nunca había visto. Eso es la sorpresa. Dios me visitó con una sorpresa de su palabra, la información. Y esto produjo abundancia en mi ministerio y bendición que tocó las naciones. Entonces, la abundancia es la nueva teoría de la economía inventada por un cristiano que se llama George Gilder, fundamentado en la teoría de la información. Y curiosamente, la teoría de la información se fundamenta en realmente el concepto de logos, porque inclusive los científicos hoy día están diciendo que parece que todo el universo es producto de una palabra. Hasta los científicos seculares están llegando a la opinión de que detrás de toda la creación, es como inclusive el ADN, es la palabra más larga quizá en la creación, porque son proteínas y aminoácidos conectados
en una forma que crean palabras y todo es fundamento de una información, es una información binario que comunica algo para nuestro cuerpo o para todo ser viviente. Entonces, detrás de la información, ¿qué sabemos? De hecho, eso es una de las pruebas de la existencia de Dios. Porque para tener información, palabras, ¿qué hay que tener detrás de esas palabras? Inteligencia. Alguien que habla. ¿Y quién es la inteligencia detrás de la creación? Es Dios. Entonces, al crear seres humanos, que Él dice, en mi creación, lo que yo quiero, no los ecólogos modernos y los élites como Klaus Schwab y todos esos malvados que dicen que el cáncer de la tierra es el hombre. Más bien, esa teoría de abundancia está comprobando con cada aumento de 1% de población, hay un aumento correspondiente en productividad, misteriosamente. Una de las razones que yo llegué a ser ecólogo forestal fue basado en una falsa teoría de la realidad en un libro publicado por un doctor Paul Ehrlich. Y cuando yo era joven, yo leí su libro y me hizo tan sorprendido de lo que él decía. El libro se llamaba La Bomba Poblacional, y que para los años 70, 80 iba a haber hambruna mundial, iba a morir millones y millones de personas de una hambruna porque ya la tierra no podía soportar la población. Imagínense en los años 70, 80. Y hay un señor que se llama Simón, su apellido es Simón, él decía, no te creo. Y él hizo una propuesta. Señor Eric, yo te voy a hacer una propuesta, un apuesto. $500. Quien gana tiene que pagar $500. Que en los próximos 10 años, todos los precios de los commodities o los productos básicos de la tierra van a bajar. Entonces nombraron, creo que como en el apuesto, 10 commodities, aluminio, madera, había una lista de 10. Y Ehrlich decía, todo va a subir, y Simón decía, todo va a bajar. A los 10 años, adivina quién ganó. El que tenía mentalidad de abundancia. ¿Por qué? Ehrlich, como muchos cristianos hoy día, porque hemos sido instruidos por idiotas en la universidad, toma nota que me escuchen en Facebook, sí, muchos idiotas que nos enseñan de los profesorcitos ahí en la U, que nos enseñan mentira. Claro, eso no salió mucho en la noticia, pero a los 10 años ganó el que decía, y todos los precios habían bajado. ¿Por qué? Porque no contaban con que el ser humano, al crecer la población, a tener más personas, ¿qué generaba esas más personas? Más sorpresas, más ideas, más creatividad. ¿Por qué creatividad? Porque somos creados en la imagen de un creador muy creativo. Valga la redundancia. Entonces, estoy realmente emocionado sobre esa teoría realmente bíblica. Y el inventor dice que viene de Logos, viene de Juan 1 de la Biblia.
y es un cristiano, y se va sacando conclusiones que desmienten todo lo que nos están diciendo sobre sobrepoblación, sobre cambio climático. Todo eso es un gran mito, son grandes mitos de gente con mentalidad de pobreza y mentalidad luciférica. Porque ¿quién es que odia al hombre? ¿Quién es el acusador que odia al hombre? Satanás viene a matar, destruir, etcétera, etcétera. Entonces yo, esto me está cambiando mi mentalidad y me encuentro orando más a menudo: Señor, dame entendimiento de abundancia para que yo pueda hacer bendición y la gente puede vivir y prosperar y también discipular las naciones, porque eso es mi oficio de la Gran Comisión. Entonces, algunas preguntas que nos van a ayudar para entender esto, si logramos entender. Pero primero analizamos un poco la visión de Moisés en la zarza. Hoy día, si usted estuviera andando en un cafetal y de repente vio un arbusto de café ardiendo y no se consumía el café y luego te hablaba o te hablara, ¿acaso no te vas a sorprender? Por eso la teoría de la informática, de esta computadora y las señales de internet funcionan en la teoría de que información es sorpresa. La bulla es el arbusto, un mero arbusto, pero la señal es que quema y no se quema, que arde y no se quema, y habla. Eso es una sorpresa. Y esto es lo que pasa en el ser humano cuando el ser humano, por los dones y talentos que Dios le da a un emprendedor o un inventor, o un teólogo, un filósofo cristiano que recibe, no voy a llamarlo revelación, sino iluminación del Espíritu Santo. La iluminación es la sorpresa. La bulla es cuando no comprendo nada, que es la norma. Entonces siempre yo ando con las antenitas puestas tratando de discernir lo que Dios está hablando. Dice George Gilder que cuando pregunta qué es la riqueza, qué es lo que la mayoría de la gente va a pensar, bueno, tener muchos, muchos, muchos dólares, perdón, dólares, o mucho oro, o mucha plata. Él no define la riqueza así. La riqueza es conocimiento. Y él aprendió eso de un filósofo judío que dijo que la diferencia es en las cosas es cuando hay entre bulla y lo demás es cuando hay sorpresa que informa. Y esta sorpresa que informa se llama conocimiento. Entonces la diferencia entre un cavernícola, si había algún cavernícola hace muchos años, 10,000 años, bueno, o depende en su teoría de la edad de la Tierra, o 6,000 años, aquí en Costa Rica,
Tenía el cavernícola todos los materiales necesarios para construir un iPhone. Sí tenía. La tierra no ha cambiado. O sea, la materia prima siempre ha sido lo mismo. Entonces, ¿qué es la diferencia entre el cavernícola y Steve Jobs, que inventó el iPhone? Conocimiento. Conocimiento. Trágicamente, el movimiento cristiano ha menospreciado en los últimos años el conocimiento. No, hermano Randy, no es conocimiento, es por la fe. Como si la fe estuviera opuesto al conocimiento. No, señores, la fe va con el conocimiento. Y la fe abre la puerta del conocimiento. La fe en un Dios creador abre la puerta a mucho conocimiento. Y sabemos que el futuro de este planeta es que toda la tierra va a estar llena de ¿qué? Del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Ahora, yo antes pensaba que esto era conocimiento sobre Dios. Y es cierto. Pero el conocimiento no es solo conocimiento sobre Dios, es el conocimiento sobre lo que Dios ha creado. Entonces, el conocimiento, todo conocimiento es conocimiento de Dios. Y la puerta para el conocimiento, obviamente, por lógica, tiene que ser la fe en Dios. Ayer estaba escuchando una discusión entre un matemático cristiano, John Lennox, y un psicólogo cristiano, Jordan Peterson, uno de los intelectuales más brillantes a nivel mundial, Jordan Peterson, que se ha convertido desde ser psicólogo jungiano, no cristiano, a un cristiano descarado y abierto. Y ellos estaban hablando y discutiendo y diciendo que el problema que tenemos hoy en día con la ciencia es que la ciencia, o mejor dicho, el cientificismo moderno, al botar el Dios de la ciencia está quedando como que su fundamento ha sido borrado y la ciencia que antes producía mucho está produciendo menos. ¿Por qué? Porque está basado, ya su fundamento se perdió. Porque todo conocimiento, si Dios es creador de todo lo que existe, todo conocimiento es algo derivado del conocimiento de ¿quién? De Dios. Entonces los profesorcitos, y mucho énfasis en cito, en la U, que continuamente niegan la existencia de Dios y atacan los pobres jóvenes cristianos, son el problema y son ellos que están destruyendo la ciencia y destruyendo la filosofía. Y son tan idiotas que hoy día hay un juez en la Corte Suprema de Estados Unidos que no sabe, no puede definir qué es una mujer. Cuando le preguntó en su juicio para ver si iba a ser juez de la Corte Suprema, ¿qué es una mujer, señora juez? Ella dijo, yo no puedo decir que es una mujer. Claro que sí, ella sabe, pero ella sabe, si dice la verdad científica, queda eliminado por los idiotas de la política de la identidad de género y no iba a ser elegido, entonces mintió.
Entonces la verdadera riqueza no es plata y oro, es conocimiento. El conocimiento del Señor. El cristiano no tiene que ser avergonzado de su fe, porque tenemos la fe que dio fundamento a la civilización que está expandiendo hoy, a la ciencia, y ha dado orden, y es la fe que da sentido al cosmos y el universo, no lo que ellos dicen. Ahora él tiene una segunda pregunta: ¿qué es el crecimiento? El crecimiento es el aprendizaje. O sea, podemos crecer cuando aprendemos más. Y la tercera pregunta, que es la más interesante, que les va a sorprender mucho: ¿qué es el dinero? Y lástima que no tenemos PowerPoint, porque anoche estaba trabajando un PowerPoint, no para hoy, pero para un futuro, y hubieran visto imágenes que les hubiera hecho lo que les voy a decir mucho más claro. El dinero es tiempo. Quizá han escuchado a alguna persona hablar que el dinero es tiempo, el tiempo es dinero. Y es una verdad. Entendiendo esas tres preguntas, tenemos el fundamento para la nueva teoría de abundancia y de una economía que puede llevar la tierra hacia nuevos niveles de prosperidad y salud y crecimiento del reino de Dios. Pero antes de decir esto, y seguramente me va a quedar corto de tiempo, quería poner un poco de fundamento bíblico para una visión tan optimista como yo tengo. Hay un texto en Efesios 4:16, y voy a leer la versión que yo aprendí en inglés traducido al español. Yo creo que algunas versiones en español dicen lo mismo. Dice: redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Si el tiempo es dinero, si estoy redimiendo el tiempo, ¿qué estoy haciendo? Ahorrando dinero y creando riqueza. Cuando no pierdo mi tiempo, sino redimo el tiempo, ¿para qué? Para el reino de Dios y las cosas de Dios y la expansión de mi dominio y mi vocación en mi área profética de interpretar las cosas y en ofrecer los productos de mi vida a mi Dios. Estoy redimiendo el tiempo. Estoy redimiendo el tiempo y creando abundancia alrededor de mí y la gente. Por eso Pablo en Colosenses 4:5-6 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, el testimonio para que el reino de Dios expande en los de afuera. Debemos redimir el tiempo. ¿Cómo podemos redimir el tiempo? Creciendo en conocimiento y aplicando el conocimiento para la gloria de Dios. Dice Miqueas 4:2-4. Vendrán muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte de la casa de Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos,
y nosotros andemos en su senda, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor, y juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en podaderas. No alzará nación espada contra nación, bajo ni se adiestrarán más para la guerra. Como uno se sentara bajo su vid y bajo su, y cada uno se sentara o se sentará bajo su vid y bajo su higuera, y no habrán quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha dicho. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí cuando la ley de Dios, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios? Porque la palabra ley es Torah y significa instrucción. Cuando la instrucción de Dios va a las naciones, instruye las naciones, ¿qué va a ser el resultado? La paz. Y la paz dice que ya no van a estar creando implementos de guerra, sino cada quien va a estar bajo su propia vid y su propia higuera. Lo que quiere decir, cada quien produce lo que es propio. Ahí hay un fundamento contra el marxismo de la propiedad privada en el reino de Dios, porque dice, cada quien tiene su vid y cada quien tiene su higuera propia. Tome esto, profesorcito, en la U. Porque esto es donde va el reino de Dios. El reino de Dios va en aumento hasta que venga Jesús. Isaías 32, 17 dice, la obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. ¿Qué es el problema hoy día en Estados Unidos o Europa para los empresarios? No tienen confianza. ¿Por qué? Porque los que nos gobiernan son antinomios, son contra la ley de Dios, están creando sistemas injustas con malas leyes donde el empresario y el pensador no puede inventar en sus propias cosas porque no tiene confianza que no le van a robar todo lo que ha producido. Y eso es lo que está ocurriendo. El secreto de la abundancia es la justicia, y la justicia produce paz, y la paz y tranquilidad produce un ambiente donde el ser humano puede crecer y Dios puede usar cada imagen de Dios, cada ser humano, para producir sorpresas que van a bendecir y van a crear abundancia. Y parte de esta abundancia estamos viviendo la profecía de Daniel 12:4. El hecho que viene mi hijo con su esposa mañana en avión es un cumplimiento de esta profecía que dice, pero tú, Daniel, guarda el secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del final. Muchos correrán de aquí y para allá y el conocimiento aumentará. La gente viajando por toda la tierra y el conocimiento
aumentará. Y el fruto de este conocimiento será la abundancia. Y el último versículo que quería, que es una promesa, mucha de la escatología hoy día que enseñan los pastores es una escatología de pobreza, una escatología de derrota, una escatología que exalta el poder del diablo. Y como un hermano el otro día estaba diciendo, hermano Randy, Dios va a destruir el universo total, dice la palabra de Dios. Una horrible mala interpretación. Porque la Biblia que yo tengo dice que la tierra va a ser nuestra habitación en la resurrección. Y dice Isaías 9:7, el aumento de su soberanía. ¿De quién? De Jesús. Y de la paz no tendrá fin. Sobre el trono davídico, sobre el trono de David. ¿Quién heredó el trono de David? Jesucristo. Y sobre su reino. ¿Y qué debe estar buscando el pueblo de Dios? Más buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Todas estas cosas, es decir, la abundancia, os será agregado por añadidura. Dice, para afianzarlo y sostenerlo con derecho y con justicia, desde ahora y para siempre, el celo del Señor hará esto. Dice Isaías 11:9, no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Podemos ver que esa teoría de que la riqueza es conocimiento es súper fundamental en la Biblia, porque la riqueza que Dios tiene para el ser humano, que dice que ojo no ha visto, ni ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios tiene preparado. Y Pablo dice en Romanos 8 que la creación misma gime esperando que la revelación de los hijos de Dios. Porque cuando los hijos de Dios empiezan a caminar con Dios, va a haber muchas sorpresas. Porque van a recibir muchas ideas creativas y conocimientos que va a transformar la tierra en un lugar de justicia, paz, que llamamos el reino de Dios. La iglesia no debe entregar a su Señor una tierra desordenada, lleno de violencia, lleno de maldad, lleno de pecado, y una iglesia llena de mancha. No, debe entregar a su Señor una victoria. Entonces es tiempo que creemos en Dios, porque muchos pastores y teólogos cristianos creen más en el diablo, el poder del diablo, y el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios y el llamado de la iglesia a extender el reino de Dios y plantar su justicia en toda la tierra. Bueno, yo creo que el tiempo se me acabó, pero sí quiero solo presentar unas evidencias para terminar. Aquí estoy mirando un slide de visto de satélite de Corea del Sur y Corea del Norte en la noche. Es tremendo porque Corea del Sur en la noche usted ve toda la tierra iluminada.
Literalmente la frontera está iluminada. Cruza la frontera, ¿qué es lo que tiene? Oscuridad total. ¿Por qué? Porque han negado esos tiranos el conocimiento de Dios. Y han negado la verdad de Dios. La luz no brille en la noche porque la luz de Cristo no deja brillar. Luego, hablando de la luz, porque la iglesia debe ser luz, termino con el concepto de tiempo-precio. Porque uno de los signos de abundancia es, en 1800 un hombre tenía que trabajar quizá 50 horas para tener X cosa. Hoy por hoy, con todos los indicios de la economía hoy, el hombre puede trabajar literalmente segundos para recibir el mismo beneficio que un hombre en 1800 trabajó 45 días. En términos de tiempo-precio, porque el verdadero precio que indica abundancia es cuánto tiempo tengo que producir o trabajar para ganar X, para comprar X cosa. Una fogata abierta para producir 1000 horas lumen demanda 58 horas de trabajo, según esa tabla que estoy mirando. En 1750 se inventó lámparas de aceite. Perdón, 1750 antes de Cristo. Para dar 1000 lumen, la persona tenía que trabajar 41.5 horas aproximadamente. En 1800, con las velas de sebo, los cristianos tenían que trabajar 5.37 horas para tener 1000 lúmenes, 1000 horas lumen. Es un indicador de horas luz. En 1883, con la lámpara de filamento de carbono, tenía que trabajar 45 minutos para la misma luz. En 1920, con la lámpara de filamento de tungsteno, tenía que trabajar 49 segundos para tener la misma cantidad de luz. En 1992, con el fluorescente compacto, 0.43 segundos tenía que trabajar para tener esa cantidad de lumen. Y con la luz tipo LED de 2010, 0.16 segundos. Entonces, ¿qué está pasando? El tiempo precio está reduciendo, está bajando para tener el mismo beneficio. Nosotros no lo vemos porque estamos viendo nuestra propia economía personal y creemos que estamos muy escasos. Cuando comparado con un hombre en 1800 o 1900, vivimos como reyes. Porque no tenemos la perspectiva. Entonces, en este PowerPoint tengo mucha información que es muy, muy interesante, que comprueba que estamos yendo hacia un mundo de superabundancia. Y para terminar, hay uno que solo voy a hablar, pero es muy interesante porque todo el mundo habla, ¡ay, la pobreza, la pobreza! En este gráfico muestra que desde 1800 más o menos hasta 2010,
El porcentaje de la población mundial que vive en pobreza absoluta, hay una curva que va así bajando. La cantidad de gente que vive hoy día en pobreza absoluta se ha reducido y se va reduciendo más cada día. En África hay avances, inclusive África está dejando a América Latina en algunos casos atrás. ¿Por qué? Porque hay más libertad en algunos países que en nuestros países socialistas. Porque eso es otro factor. Cuando el gobierno interfiere en nuestras vidas, eso se llama bulla. Y la señal de la sorpresa para la creatividad se reduce porque el gobierno interfiere con la libertad de los productores. Y ese es el mundo que vivimos hoy día con Joe Biden en Estados Unidos y prácticamente en los últimos años América Latina está volcándose hacia un socialismo. ¿Y qué significa eso para América Latina? Se va a caer atrás con el resto del mundo, porque cuando no hay libertad, no hay confianza, no hay seguridad, el ser humano no produce abundancia. Y como dijo Ronald Reagan, el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. Pero Jesucristo es la respuesta y el conocimiento fundamental empieza con Él, porque Él ha creado todas las cosas y todo conocimiento, absolutamente todo conocimiento es un derivado del conocimiento de Él. Oremos. Padre, gracias por la grandeza de tu Hijo, por la grandeza de tu palabra, por los buenos pensamientos que tú estás pensando hacia tus hijos y hacia tu reino, y perdónanos de nuestra escasez y pobreza de conocimiento y pobreza de fe en ti, que tú puedes sorprendernos como sorprendió a Moisés, Señor, con una palabra, con un signo desde tu palabra que puede cambiar mi vida personal, la vida de mi familia y la vida de una nación y la vida de naciones también. Gracias, Señor. Ayúdanos. Y a los que escuchan este mensaje, entender que ellos son creados en tu imagen para reflejar tu creatividad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.